She didn't come to the airport like she did on the first visit, and that kind of made me feel a little like something's wrong. So I hope spending some time together in person will help us to reconnect. Gracias. Jimena, I'm here. Está aquí. Hola, amor. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué tal el viaje? Bien. Hola, Mai. Hola, Eleni. ¿Cómo le fue? Bien. Bien. Gracias. Me alegra, ¿ok? Este viaje es muy diferente al primer viaje porque cuando la primera vez que él vino, estaba enamoradísima y quería conocerlo y volaban globos de amor por todo lado, corazones, o sea. Pero desde que Mai se fue de Colombia, he pensado mucho de que Mai es una persona muy pegajosa. O sea, me gusta mi espacio. ¿Qué? Hola. Hola. Uf, huele como a popón. Mira tus zapatos a ver. ¿Sí? Por debajo, sí, huele a popó. Sí, mira. ¡Ah! I'm sorry, I'm sorry. I'll make sure to buy you a new rug. Ahora subes al lavadero con un cepillo por debajo. Sí. Not off to the best start. Jimena's very meticulous about the house. Everything's dusted, cleaned, and I literally just tracked in dog poop on the carpet. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el viaje? My trip was good. It was really long because I was up since 2 a.m. Mi viaje fue bueno. Estuve despierto desde las 2 a.m. Es un viaje muy agotador. Sí. But it was definitely worth it. I came to spend time with Jimena and the children and to meet the entire family and get to know everybody more. Vine para pasar tiempo con Jimena y los niños y para conocer a toda la familia y conocer más a todos. Pues la familia ya la conoce. Es que él no iba a venir. He was not going to come. Tú no ibas a venir. Yo te había dicho a ti que no fueras a venir este mes. But I told you I was coming.